La alcaldía de Buenaventura ha manifestado que ya ha entregado parte de los títulos de propiedad a un grupo de personas favorecidas con las casas en la ciudadela San Antonio. Informativo del macroproyecto de Vivienda San Antonio, con el respaldo de Confandi y la coordinación de la Alcaldía Distrital de Buenaventura. Progreso en marcha, justo y necesario. Quisiera contarle al mundo entero que lo logramos, que sí se puede, que familias que han pasado tantas dificultades, que han vivido historias tan crueles, tan dolorosas, en muchos aspectos, hoy se les abre una puerta para entrar no solamente a las casas de San Antonio, sino para entrar a otro tipo de vida. Pues una alegría que siento por tener mi casa, que no vamos a estar en el mismo sector donde estábamos antes, que era Bajamar, pues es una oportunidad que Dios nos ha dado. Pues la alegría no se puede uno imaginar, tenía casa de madera, ahora tengo casa de material, gracias a Dios propia, ¿no? Y creo que en un sistema más seguro. Está buena también allá la vivienda, todo es nomás la costumbre y que uno mismo hace el barrio, uno mismo hace la ciudad y uno mismo hace los amigos y la familia. Informativo del macroproyecto de Vivienda San Antonio, con el respaldo de Confandi y la coordinación de la Alcaldía Distrital de Buenaventura. Progreso en marcha, justo y necesario. Renueva y gana con la Cámara de Comercio de Buenaventura. Quienes hayan renovado su matrícula mercantil en los meses de enero y febrero participan en la rifa de una espectacular tabla de 10 pulgadas marca Samsung. Deposite la copia de su recibo de pago en las urnas ubicadas en la sede de la entidad. El sorteo se realizará el lunes 4 de marzo. Cámara de Comercio de Buenaventura, trabajando con usted por el desarrollo de nuestra región. Mucha atención que se cumple el tercer aniversario del sensible fallecimiento del señor Armando Emiro Herrera Saá. Por tal motivo, su esposa Elvira Ceballos Manyoma, sus hijos Diego Julián Edwin, sus padres, hermanos, tíos y demás familiares invitan a relacionados amigos a las siguientes misas para rogar por el eterno descanso de su alma. El domingo 24 en la iglesia Divino Niño Jesús de kilómetro 5 a las 10 de la mañana. El lunes 25 en la iglesia Nuestra Señora del Carmen del barrio Pueblo Nuevo a las 6 de la tarde. Y el martes 26 una misa en la iglesia del barrio El Firme, Sagrado Corazón de Jesús, a las 7 de la noche. Repetimos entonces, invitan su esposa Elvira Ceballos Manyoma, sus hijos Diego, Julián e Irwin, sus padres, hermanos, tíos y demás familiares. Por este acto de fe cristiana expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. Se cumple el quinto aniversario del sensible fallecimiento de la docente Nidia Bonilla Medina. Por tal motivo, su madre, Justina Medina, su esposo, Washington Domínguez, sus hijos, Frank Enrique Osmel y Suani Naelin Domínguez Bonilla, sus hermanos, Samuel, Luis Beltrán, Rinson, Nelly y demás familiares, invitan a un dúo de misas para rogar por el eterno descanso de su alma. Mañana viernes 22 y el sábado 23 de febrero, ambas misas en la parroquia del barrio El Cristal, La Milagrosa, a las 6 de la tarde. Por su asistencia y oraciones expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. Por el sensible fallecimiento de la señora Ana María Barona Castro, sus hijos Yolanda, Amelia, Amalfi, Manuel, María del Pilar y María Eugenia Medina, sus nietos Frank Neri Satizábal y Ginette Carelli Riascos, al igual que demás familiares, invitan a una paraliturgia al pie de su tumba en el cementerio central, este domingo 24 de febrero a las 3 de la tarde. Por asistencia y oraciones expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. Instituto Cooperativo Sofonías Yacub, 25 años al servicio de la educación bonaverense, localizado en el barrio La Campiña, calle Perlas del Pacífico, bachillerato comercial, ambiente escolar sin contaminación, excelente convivencia, la disciplina, nuestra mejor carta de presentación, buen desarrollo en el proceso enseñanza-aprendizaje, matrículas abiertas, especialista Milena Torres Perea, rectora. Salón de eventos Dulces Fiestas, lo que Buenaventura y el continente de la ciudad estaban esperando. Dele a su evento el toque de elegancia que se merece. No improvise, busque a los mejores. Servicio de catering y decoración. El Salón de Eventos Dulces Fiestas es su gran alternativa, con el espacio más amplio de la ciudad y exclusiva zona de parqueo.
está ubicado en la avenida Simón Bolívar al frente del Acuaparque. Atendido por Javier Correa, Popular Caramelo. En decoración y gastronomía, un nombre de garantía. Salón de eventos Dulces Fiestas. Somos la imagen de su evento. En Piangua Grande hay un lugar especial para el descanso, Hotel Galeón, un paraíso a tu alcance. Playa, brisa y mar, cómodas habitaciones con baño privado, transporte en lancha, alimentación, paseos ecológicos y alojamiento, todo en un solo paquete. Disfruta de una variedad en alimentos del mar. Hotel Galeón, lugar de esparcimiento y recreación, a 20 minutos de Buenaventura. Ven y vive la magia del Pacífico con tranquilidad y comodidad. Ahora Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. Todos a celebrar los 48 años de fundación del barrio Muruyusti, este sábado 23 de febrero, con Alborada, Misa de Acción de Gracias, Jornada Recreativa y la Gran Verbena desde las 8 de la noche. Con paz y reconciliación, Muruyusti te espera.